Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Guillermo y estas son las breves de la semana. Adidas anuncia una colaboración con Pixar, donde saldrán a la venta estos productos de Toy Story. Necesito uno de esos. The CW no renovará Supergirl, por lo que la sexta será su última temporada. Black Widow pospone su fecha de estreno hasta mayo del 2021. Con esto, Shang-Chi y Eternals también modifican su fecha. Se está desarrollando una serie centrada en el personaje de Peacemaker, protagonizada por John Cena. Fuerte rumor indica que Robin, el acertijo, Catwoman, el pingüino y el Joker del universo de Batman de Michael Keaton tendrían un cameo en la cinta de The Flash. ¡Mira lo que hiciste, Barry! El cast de Justice League se reunirá en octubre para grabar nuevas escenas del Snyder Cut. Pero sin Henry Cavill, ya que él se encuentra grabando escenas de The Witcher. ¡Uy, así que chiste! Se reporta que Samuel L. Jackson protagonizará una serie de Nick Fury para Disney Plus. Aldis Hodge tomará el papel de Hawkman en la película de Black Adam. Se reporta que la actriz Yara Shahidi interpretará a Tinkerbell en Peter and Wendy, el live action de Peter Pan. Además, tenemos el primer vistazo de Javicia Leslie como Batwoman. ¿Estás diciéndome que tú no eres? Sí, no soy una mujer. ¿Blanca? Oh, la decepción. La traición, amigo. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? Y estas fueron las noticias más importantes para mí esta semana.